Bueno, egun guztioi eta mila eskerrauko pretsaurrekoena etortzeagatik. Gaurkoan uste talbiste oso ona daukagula eta gaurkoan Ainarbeko urak eta aldundiak hitzarme bat sinatu dugu. B-kanaleko azpiegitura alternatiboa finantzatzeko. Eta nik besterik gabe Jaione Herbaseri emango diot hitza, berak xetasunak emateko eta gero nik esango ditut hitz batzuk baita ere. Jaione, nahi duzu nian, zura daitza. Barkatu, eh? Buenos días y muchas gracias por asistir a este acto de firma del convenio para la financiación parcial de las obras de la conducción alternativa del Canal Bajo. La Mancomunidad de Aguas del Añarbe se creó en 1968 con el objeto principal de asegurar el abastecimiento de aguas potable de la población. En estos 55 años se han ejecutado muchísimas actuaciones para hacer guztietan kudaketa asko eta askotarikoak egin dira kanal alternatibo bat izateko. Eta orain, azkenik, esan dezakegu datozen asteetan hasiko direla kanal hori eraikitzeko lanak. Se trata de una inversión muy elevada que contará con fondos europeos para financiar el 80% a través de la sociedad estatal Aquaes, a la que quiero volver a agradecer una vez más su inestimable ayuda y colaboración. Y gracias también a quienes han empujado para que este proyecto sea hoy una realidad, ya que el proceso de búsqueda de financiación ha sido ciertamente prolongado y muy dificultoso y ha requerido de la participación y mediación de los alcaldes, de nuestros 10 ayuntamientos y especialmente de mis compañeros del Grupo Parlamentario en el Congreso, a quien quiero agradecer. Mila esker. Lehen esan dudan bezala, 30 milioi euroko inbertsioa da eta benetan handia da mankomunitatearentzat. Baita ehuneko 20 bakarrik ordaintzeko ere. Gaur goizean, sinatu dugun hitzarmenari esker, beste aurrera pauso bat emango diogu Gipuzkoarako proiektu garrantzitsu honen finantzaketa eskemari. El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa va a aportar 3,45 millones de euros, lo que supone más de la mitad de los 6 millones de euros correspondientes a Aguas del Añarbe, que contribuirá finalmente con 2,55 millones de euros. Quiero agradecer enormemente la actitud de colaboración que han mostrado tanto José Ignacio Asensio como el resto del equipo del Departamento de Obras Hidráulicas desde el momento en el que les planteamos este convenio. Diru kopuru oso garrantzitsua da mankomunitatearentzat eta diru hori beste proiektu batzuetara bideratu ahal izango du. Ildu horretan, gogorarazi nahi dut sare moderno eta eraginkor bati eusteko finantza beharrak amaigabeak direla, gure azpiegiturak etengabe berritzen aritu behar baitugu. En este sentido, el siguiente gran objetivo que nos tenemos que marcar es el de la rehabilitación del actual canal bajo que podremos abordar cuando estén finalizadas las obras de su alternativa que comienzan ahora. Ello requerirá de un nuevo plan plurianual de inversiones que, al igual que ahora, no me cabe la menor duda que contará con la colaboración de Diputación. No voy a entrar en detalles técnicos de las obras, ya que en la nota tenéis toda la información y la descripción de la actuación. Y, en cualquier caso, nuestro director gerente, José Ángel Ercilla, que nos acompaña en este acto, podrá resolver cualquier pregunta o duda que tengáis sobre las obras. Mila esker. Bai, bueno, eskerrik asko Jaione zuretzagatik eta benetan guretzat ere plazer handi bada horrelako obra baten parte hartzea, ez ezinbestekoa da. Dakizuen bezala 318.000 pertsonei afektatzen zaio dagokio horrelako obra bat eta benetan ezinbestekoa da gure parte hartzea, Lo ha explicado perfectamente Jaione, no me voy a insistir, ¿no? Pero es verdad que es una obra de 30 millones de euros, yo creo que altamente, largamente esperada, pero por fin tiene una solución definitiva
y, como decíamos, afecta a 318.000 guipuzcoanos, ¿no? O guipuzcoanas. Por tanto, una obra donde la Diputación también tenía que tener su participación, como hacemos con los consorcios de aguas. Y evidentemente, pues Aguas del Añarbe es el consorcio más importante que tenemos en el territorio, porque afecta a más gente y verdaderamente había que tener este problema resuelto. Por tanto, agradecer evidentemente que, bueno, que el Ministerio de Transición Ecológica haya hecho esta aportación de 24 millones y nosotros, como bien decía, vamos a aportar 3.450.000, perdón, que va a ser pues una aportación importante, seguramente la aportación más importante que hemos hecho en esta legislatura, por tanto, una obra, bueno, importante para la Diputación Foral de Gipuzkoa y Departamento de Obras Hidráulicas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por tanto, yo creo que sí es una, bueno, una solución definitiva y verdaderamente pues la gestión del agua en Gipuzkoa yo creo que tiene esas variables que son, bueno, nada conflictivas, de enorme colaboración interinstitucional y, por tanto, en un ámbito donde la participación de las distintas administraciones es enorme, ¿no? Estamos hablando de la Confederación Hidrográfica, estamos hablando del Gobierno Vasco a través de URA, en este caso estamos inmersos, Diputación, Aguas del Añarbe y el Ministerio. Por tanto, importante obra, importante solución, y yo creo que, como siempre, para mejorar y de qué manera la calidad del servicio a la ciudadanía, ¿no? Tanto en este caso estamos hablando de suministro, pero evidentemente también todas las obras de saneamiento, que bueno, pues en Gipuzkoa son un ejemplo y lo llevamos adelante. Bueno, no me voy a extender más. Si tenéis alguna pregunta, agradecer evidentemente a José Energía, que siempre ha sido un placer trabajar con él, y a Enrique y a su equipo, que verdaderamente felicitaros también por el trabajo que hacéis. Y por mi parte, nada más. Galderak baldin badaude. Ez da galderarik. Euskeraz, diputatua, euskeraz esan dezakezu pixkat inbertsioaren, ze inbertsio egin lan obra hidraulikoetatik eta parte hori? Bai, bueno, gure aldetik obra hidraulikoetako departamentuak 3.450.000 euro jarriko ditu. Badakizue Añarbeko urak 6 milioi jarri behar dituela, eta alderotatik gure kun jarriko ditugu 3.450.000 euro. Finantzak eta 20%koa izango da, kasu honetan, eta beste 80%a ministeritza jarriko du. Transizio ekologikoko ministeritza jarriko du inbertsioa. Dakizuen bezala, ba, bueno, Añarbeko urak eta Aldundiak egin dugun hitzarmena da, B-kanalaren azpiegitura alternatiboa finantzatzeko. Gixetasun gehiago behar dituzten. Hori zan edo beste... Bueno, obraren finantzaketa osoa 30 milioi dira, ez dakit hori guztietan egin gelditu dala, baina bazpa ere. Listo. Ezker. Ba, ez da.